Pues en este video voy a explicar cómo hacer primero el giro de la carta, lo cual es la floritura principal de este video. Y también voy a mostrar cómo es que se puede deslizar la selección a través del desparrame, de las tres maneras diferentes que lo hice en este desempeño. Primero voy a enseñar cómo hacer el giro de la carta. Para hacer este giro es bastante fácil, lo tengo en agarre mecánico, como puedes ver. El pulgar no lo coloco aquí en la mera esquina, lo coloco a una altura más o menos por aquí, una altura promedio, como cuando se reparten cartas. De igual manera, empujo hacia afuera. La razón por la que empujo primero hacia acá es porque estos dedos me van a ayudar a que empuje solamente una carta. Si solamente jalo, se pueden venir más de una carta. Así que primero empujo y después regreso a la esquina, aquí. Trato de no hacer demasiada presión. Trato de mantener la carta suelta, como puedes ver, la carta está suelta. No hace presión. Y hay dos maneras aquí, ya sea que gires el pulgar alrededor de la esquina, o ya sea que gires todo el paquete, así, o solamente el dedo. Como puedes ver aquí, una vez que lo tengo aquí en la esquina, como digo, no hago mucha presión, giro solamente el pulgar alrededor de la esquina esta, de la extremidad aquí, giro y gira toda la carta, sin hacer tanto movimiento del brazo. Pero si quieres usar la gravedad en vez del pulgar, pues de igual manera recomiendo que gires todo el brazo. Eso ya dependería de ti y de las facilidades de la habilidad de cada quien. Pero déjame lo explico aquí una última vez. Desde mi propia perspectiva, solamente empujo. Como puedes ver aquí el pulgar, la altura es, no está en la mera esquina, está aquí. Empujo hacia afuera para asegurarme que sea una carta y regreso el pulgar aquí en la mera esquina. Como puedes ver. Y la levanto para que se separe un poco. Ya sea que gires el pulgar alrededor de la esquina, yo recomendaría, para que se viese mejor, que hagas el giro de 180 grados en un solo movimiento, porque también puedes hacer un giro parcial. A lo mejor quieres usar este dedo índice para que termine de hacer el giro completo, pero se ve mucho mejor si haces el giro de una sola vez, completo de 180 grados. Y como dije, si no puedes hacerlo con el pulgar al girar simplemente, usa todo el brazo para que gire. Y eso también podría facilitarte un poco más esta floritura. Una vez que hagas el giro, con el pulgar, tráelo sin soltar obviamente la carta. Tráelo hasta acá, hasta abajo. No lo dejes a la mitad de afuera. Esto sería muy riesgoso porque la carta se puede caer. Así que recomendaría, para mayor seguridad, que cuando traigas la carta hacia abajo, deja una pulgada o pulgada y media de separación de la parte inferior, para que la carta no se vaya a caer y puedas hacer el desparrame. Este otro, lo cual voy a explicar a continuación. Ahora, para esto hay tres formas de desparrames muy fáciles. Voy a empezar por la más fácil. Una vez que la carta ya está aquí afuera, con la mera punta del pulgar, pellizco o lo coloco un milímetro por encima de esta carta, la que está afuera. Solamente como un milímetro, muy ligeramente lo pesco ahí. Y solamente lo suelto. Al hacer más presión con la coyuntura del pulgar, levanto aquí la mera punta del pulgar por la parte de enfrente, se levanta y dejas salir la carta. Así que simplemente tienes que pescar muy ligeramente aquí la selección, o la carta cual sea, la que está mera arriba, un milímetro, que no sea mucho, para que la puedas soltar muy fácilmente. La segunda manera, esta es un poco más complicada. La razón es porque el pulgar lo tengo que colocar en la mera esquina. Y de igual manera, un milímetro. Pero para que gire 180 grados, de esta manera, si lo haces de frente, como lo acabo de hacer, hay dos riesgos. Una, que el espectador no lo vaya a ver, porque como tienes que levantar el paquete, el espectador lo va a ver de frente y lo tiene que ver por arriba, no por enfrente. Y eso va a impedir que, pues, se note la floritura, por lo mismo que no lo alcanza a ver bien. Y para que se notase mejor, tendrías que moverte hacia un lado, así, para que lo vea de este ángulo. Y de igual manera, así no corres el riesgo de exponer la carta cuando estés de frente, así que mejor muévelo de lado, y ahí hace el giro completo de 180 grados. Ahora, el segundo problema de esta floritura, de desliz por arriba del desparrame, es que puede y no gire
los 180 grados por sí solo. Tienes que utilizar la misma velocidad para que haga el giro completo. Una última vez, de aquí. Con la misma velocidad. Ahí no hice el giro completo. A lo mejor porque no llevó suficiente velocidad. Ok. Una vez más, con la punta del pulgar, aquí en la mera esquina, la pesco en posición. Y para que la carta haga el giro, no debo de soltar aquí la carta superior. Tengo que suavizar la presión un poco, pero no soltarlo por completo para que haga el giro. Ahí lo estoy soltando gradualmente. Y con la misma velocidad que va girando, lo tengo que soltar aquí para que termine de hacer el giro. Como digo, esta floritura es un poco compleja. Pero si no puedes hacer esta floritura, recomendaría mejor que utilices esta alternativa, lo cual sería esta otra, lo cual también utilizo en el desempeño. Una vez más, el pulgar de igual manera lo pesco aquí en la mera esquina. El desparrame es muy pequeño. No trato de desparramar mucho para poder alcanzar aquí la selección, pero para eso tendría que doblar el desparrame, que no puedes ver. El pulgar lo coloco en medio de la carta y hago el giro. También se ve lujoso. En caso de que no puedas hacer el giro anterior que acabo de explicar, puedes hacer esta otra alternativa. Me parece mucho más fácil. Y una última vez, para esto, se coloca el pulgar ahí. Igual trato de pescar un poco, como 1 milímetro. Doblo el desparrame y al trato de alcanzar con el pulgar aquí en medio de la carta para hacer el giro de 180 grados. Ahora, antes de explicar estas tres formas de desliz desde mi propia perspectiva, déjame explico el control. Una vez que tenga la carta aquí, lo que hice fue poner la carta en medio, pongo el desparrame arriba de la selección, aquí con la otra mano vengo y trato de emparejar por la parte de enfrente con el dedo medio y por la parte de atrás con el dedo pulgar. En eso, en realidad lo que estoy haciendo es usarlo de excusa para deslizar la selección por abajo del desparrame y pescarlo con el dedo anular y meñique aquí en la mera esquina, sin que se salga obviamente. Tienes que pellizcarlo muy ligeramente y haces más presión al doblar los dedos hacia adentro. Lo único que tienes que hacer de aquí, sacar un poco y ponerla mero abajo del paquete. Una vez más, deslizo ahí. Antes de cerrar el desparrame arriba de la carta, empujo la carta hacia afuera para que esté por encima del dedo medio y anular. Cierro el desparrame. Es un cierre parcial, no mucho, para poder traer la otra mano aquí. Aquí donde aprovecho para deslizar la carta hacia afuera, justo debajo del dedo meñique y anular, para poderlo así bajar hacia abajo del montón. Definitivamente no recomiendo este control. La razón, y ahorita voy a explicar una alternativa, la razón por la que no recomiendo este control es porque se tiene que hacer muy rápido. Y si se hace lento, se ve muy sospechoso. ¿Por qué se ve sospechoso? Se ve sospechoso por el simple hecho de que se ve que estuve batallando para cerrar el desparrame, cuando en realidad estoy solamente controlando la carta mero abajo del paquete. Y esa es la única problemática de este control. Aquí trato de cerrar y aquí ya controlé la carta hasta mero abajo. Y se ve sospechoso porque me tardo, aunque no sea mucho lo que me tardé, en sí, como quiera, no se justifica la forma tan tardada en la que lo estoy haciendo simplemente para cerrar un desparrame. Así que la alternativa, lo cual esta es la que recomiendo yo, y no la hice en el desempeño, porque ya tengo un tutorial, sería, pues si la quieres poner aquí en medio, que quede hacia afuera, y aquí puedes hacer este otro control, lo cual yo ya tengo explicado en otro video. Ahora, una última vez, porque no alcancé a mostrar la selección. Que tengo 9 de corazones, lo dejo mero arriba del paquete y hace la floritura que ya mostré. El desliz, como lo quieras hacer, puedes usar esta forma. Y ya de aquí ya puedes usar el control de carta que acabo de mostrar. Y ya está mero abajo del paquete. Pero para aprender este control tendrías que ir a la descripción de este video para que encuentres ese control que acabo de mostrar. Ahora ya por último, solamente el desliz. Cómo se desliza la carta por arriba del desparrame. Como puedes ver, una vez que tenga la carta ya hacia afuera,
Coloco aquí el pulgar, pellizco la carta o pesco la carta un milímetro con la mera punta del pulgar para hacer el desparrame y al hacer presión en la coyuntura del dedo pulgar aquí, suelta o libera la presión en la carta para que se deslice. Por eso se tiene que pescar muy poco en la orilla inferior. Ahora, para la segunda manera, tenemos que colocar el pulgar aquí, en esta esquina. Al hacer el desparrame, esto no lo recomiendo, tendrías que utilizar la misma velocidad para que la carta hiciera un giro de 180 grados. Tendrías que liberar gradualmente la presión con el pulgar, de esta manera. Ten aquí cuidado de que no se pesque con esta parte de la mano, de la piel. Liberas gradualmente y cuando cae a esta altura la dejas salir por completo para que termine de hacer el giro y caiga en el paquete. Vamos a ver aquí. Pero como digo, tendrías que pescarla de la mera esquina. Ahora, si esto se te dificulta mucho y pero te sigue gustando, puedes usar esta segunda alternativa. Igual la pescas de aquí de la esquina mientras haces el desparrame. Tendrías que doblar el desparrame, como puedes ver, para que alcances con el pulgar aquí, la carta aquí en medio, y la traes con el giro de 180 grados hacia el medio del paquete. Una última vez, desparramas, doblas y empujas con el pulgar aquí en medio para que haga el giro. Y de aquí ya sea que controles la carta, si es que esta es la selección o si no, para una rutina de carta ambiciosa, por ejemplo, y para que vuelva a aparecer la carta arriba del paquete. Y esas son variaciones muy interesantes, a opinión y gusto propio. Definitivamente es una forma lujosa y fácil de hacer esta floritura.